Hola a todos. Muy feliz de compartir hoy un nuevo inicio dentro de lo que significa el Programa Nacional de Mini Atletismo. Esta etapa contará nuevamente con el apoyo de la Federación Internacional de Atletismo a través del programa Nestlé Kids Athletics. También tenemos el apoyo, desde hace ya 3 años, del Ministerio de Educación y, por último, la Federación Atlética de Bolivia. Espero que puedan acompañarnos en estos tutoriales, a través de los cuales vamos a poder brindarles cómo hacer de la manera más fácil y práctica el material deportivo para hacer tus entrenamientos y también para competir. Este, además, trabajo va a permitirles tener una serie de productos que les van a permitir trabajar la parte de motricidad con niños y también toda la iniciación con adolescentes. Un implemento realmente importante para la formación de nuestros niños son los balones. Pero en estos tutoriales van a ver cuánta utilidad puede tener para que, además de divertirse, pueda desarrollar una de las capacidades más importantes en los niños y en los jóvenes, es decir, los balones medicinales. Balón medicinal. En este trabajo podremos recuperar, darles vida a nuestros balones en desuso. Requeriremos hilo de cáñamo, la pita o soga que nos permitirá hacer variedad de balones medicinales, unas tijeras y la tela de relleno. Vamos a introducir la cantidad de material de acuerdo a nuestro requerimiento. Para las categorías 10-12 años, balones con solamente 1 kilo, de 13 a 15 años 2 kilos y para los juveniles hasta 4-5 kilos. Luego de proceder a la costura en la condición similar original de la pelota, ya tendremos un implemento para trabajar la fuerza con todos nuestros atletas. Balón con asa o sujetador. La diferencia de este balón es que colocaremos la pita o soga al interior del balón. Para ello debemos efectuar la medición necesaria que nos permita dejar el nudo dentro del balón. Efectuando el corte correspondiente, procederemos a colocar la soga en el balón que tenemos de desecho. Asimismo, debemos efectuar la introducción del relleno de la tela, dándole el peso adecuado a la categoría y a la edad. Culminado ese trabajo, debemos simplemente utilizar en la diversidad de movimientos rotacionales. Balón de martillo. Esta es una variación importante del implemento. Debemos efectuar un corte de 2 sogas para poder darle una estabilidad al implemento. Pueden efectuarse diferentes modelos. También puede elaborarse una red que sostenga el balón. El balón deberá contar con una asa bastante larga, 90 centímetros, y que nos permita usar este implemento para trabajos de balón medicinal simplemente, o, como en este caso, ser un implemento exclusivo para el lanzamiento del martillo. Cinta métrica. Para los lanzamientos utilizaremos una cinta que esté marcada de 20 en 20 centímetros. Estos son los materiales que utilizaremos.
El banner o plástico, del cual vamos a extraer una línea de 40 a 50 metros, debe tener un ancho de aproximadamente 20 centímetros. Luego de cortar este material, vamos a proceder al marcado correspondiente. Debemos establecer las líneas cada 20 centímetros, las cuales tienen que ser visibles a una gran distancia, por lo que vamos a utilizar diversos colores para marcar esta distancia. Será valioso para el control de los eventos que los centímetros estén marcados con un color, escritos claramente y en un tamaño visible, grande, y también los números que diferencian de metro a metro estén marcados con colores que impacten a la vista de los jueces y los niños que participan en el evento. La cinta métrica para el triple también puede elaborarse con estos banners de propaganda o publicidad. La diferencia es que el largo total de este material solo será de 10 metros y el ancho de 3 a 4 centímetros. Será importante marcar de centímetro en centímetro y de metro en metro con diversidad de colores y tamaños. Nuestro material siempre estará más protegido si nosotros lo forramos con cinta adhesiva que nos dé una mayor durabilidad. Conos tortuga. Requerimos para reciclar balones viejos de básquetbol. Simplemente cortamos el modelo o lo colocamos también en papel. Procedemos al corte y vamos a tener un material muy fácil de mantener, ordenar y decorar. Empuje de la bala. Los materiales que necesitamos son una pieza de metal o fierro y el neumático de bicicleta o automóvil. Cortar líneas largas de este material para que en la elaboración procedamos a envolver, ajustando lo más posible la goma en la misma forma que se envuelve un ovillo de lana. Anudar en el tamaño adecuado a las manos del atleta. Este material podrá usarse en piso de asfalto o cemento. Elaboración de escaleras. Buscar materiales reciclados que nos permitan dar seguridad y atractivo, colorido a nuestras prácticas. Esta escalera debe tener aproximadamente 4 metros de largo y el ancho de 50 a 70 centímetros. En el ejemplo, usamos materiales desechados de carpa, uniendo las piezas solo con cinta adhesiva. La distancia entre los escalones variará de acuerdo a la edad de los niños, 30 centímetros para pequeños y 50 para los más grandes. Podrán usar materiales más durables como las correas de las mochilas. Lo valioso será usar este equipamiento con variabilidad. Aros para la iniciación del lanzamiento del disco. Este material es muy útil y práctico. Requerimos llantas de bicicleta o de triciclo. En el caso de ser una llanta grande, debemos partirla por la mitad, cortarla para proceder a su unión nuevamente de la mitad que nos dé un tamaño más apropiado. Luego de sujetar esos extremos, vamos a proceder al cerrado con la cinta aislante de diferentes colores y darle la mayor vistosidad. Testimonio.
Requerimos los cilindros, la cinta aislante, que debe ser de diferentes colores para poder dar variabilidad. Vamos a, en primer término, proteger el extremo del cilindro y posteriormente podemos efectuar diferentes diseños con el color y la cinta aislante. Simplemente envolver o colocar de manera lineal. Una variación importante para el mini atletismo es esta forma circular del testimonio. Será bueno conseguir material apropiado. En este caso estamos usando la rueda o llanta de un triciclo. Vallas. Presentamos a ustedes una gran diversidad de opciones para elaborar este material. Los conos cilíndricos que están simplemente pintados y forrados con cinta aislante nos permite tener obstáculos de diferentes alturas, lo cual nos ayuda en la progresión de la enseñanza de las vallas. Tenemos materiales alternativos que tienen un mayor costo, pero también nos dan la posibilidad de trabajar con los obstáculos para poder atravesarlos por encima o por debajo en lo que significa la motricidad para los niños. Relevamos el hecho de que el material que usamos debe tener durabilidad, seguridad y fundamentalmente ser colorido y atractivo para nuestros niños. Vortex. El vortex podrá ser construido con cartón o tubo plasmar. No olvidemos que la durabilidad de los materiales es importante para realizar una práctica más amplia. Necesitamos también unas pelotas de peso ligero, unas tijeras y una botella. En este caso, la botella de Simba, porque es lisa para efectuar los cortes correspondientes. Primero debemos sacar una placa, una especie de lámina plana que nos va a permitir elaborar la cola del vórtex. Luego de cortar este cilindro, vamos a proceder al doblado. Debemos primero asegurarnos de contar con una lámina cuadrada. Por eso efectuamos un doblez en forma triangular que nos permite extraer este cuadrado. En realidad, en esta lámina ya tenemos un doblado. Estas líneas van a permitirnos unir los extremos para ir elaborando la hélice que vamos a colocar en la parte posterior de nuestro vórtex. En el cartón vamos a efectuar un corte en cruz que va a permitirnos introducir esta cola de plástico, la cual en primer término debe ser asegurada al cilindro. Esto porque, caso contrario, simplemente se desarmaría. Asegurada la hélice, vamos a proceder a asegurar la cabeza del vórtex o el balón. Nuevamente, nuestro trabajo comenzará sujetando desde el cilindro, la cinta aislante, por encima del balón al mismo cilindro. Sujetas estas partes, vamos a proceder a darle el diseño y colorido que sea más atractivo para los niños. Este implemento debe ser aerodinámico, es la iniciación del lanzamiento de la jabalina.